Ahora, es muy particular porque estamos enfrente de tal vez el único futbolista de la historia de contemporánea que fue campeón con todos los equipos en los cuales estuvo. Menos Alvarado, que yo lo vi. Subcampeón. No llegamos. En el pago chico. Primero hay que agradecer. Jorge Mario Olivo. Dejó claro, todo lo que tenía que hacer. Claro. Se tomó el laburo de venir hasta acá. Vos no creías que ibas a venir, José. No. Yo cuando doy mi palabra no me gusta fallarle a los amigos, sobre todo. Bueno, primero qué gustazo que estés con nosotros acá en la mesa de la Señal Fútbol. ¿Qué es de tu vida, Jorge? Bueno, actualmente estoy trabajando en Dálmine con los chicos de coordinador. Estuve trabajando antes en todo el fútbol de Dálmine, antes de los ascensos. ¿Qué campaña? Porque a la vuelta de la esquina estaba en la C y estuvo un partido de jugar una definición de ascenso a primera división. Viste cuando el fútbol es así, por ahí cuesta a veces teniendo grandes equipos y por ahí te sale una y te salen todas. Pero bien, o sea, Ota que fue el que... Walter Ota fue el que estaba trabajando con nosotros, más allá de algunas dificultades en la relación que había con los dirigentes y todo eso. Se pudo llevar adelante algo que veníamos trabajando hacía casi tres años, y que sirvió, o sea, como para que ellos tuvieran una base con unos cuantos chicos de la división inferior que se fueron armando, y después cuando fuimos para arriba, siempre estuvo en la cabeza de mía, sobre todo, porque era el coordinador, de poner a uno de los que uno conocía, claro, cómo trabajaba y cómo era el pensamiento de uno arriba, y bueno, gracias a Dios se dio con Ota. Ahora, Jorge, ahora que nos decís que coordinás chicos de inferiores, el otro día hablaba con un técnico de infantiles de Huracán y me decía que eres muy curioso trabajar con los chicos últimamente porque tienen más en la cabeza el fútbol por PlayStation que en el juego, sí, que en el potrero. Hoy, pibes de divisiones inferiores, hasta profesionales, no te digo PlayStation porque... ¿Pero vos crees que el jugador entiende el juego hoy? Sobre todo en defensa, ¿no? ¿Entiende el defensor el juego hoy? No, le cuesta más. Mirá. Le cuesta más. Hoy en día hay que ponerle mucha más atención a los chicos que antes. ¿Por qué? Porque antes el fútbol era todo. Uh-huh. O sea, vos salías de tu casa, ibas a la vereda y estaban jugando la pelota. Ibas al potrero, estaban jugando la pelota. Claro. A ver, el fútbol era todo y lo único que uno veía por televisión y que le gustaba. Copiaba jugadas, movimientos. Hoy en día uno lo tiene mecanizado como lo tienen ellos con los jueguitos. Uh-huh, es así. Y lamentablemente es así. No lo plasman. Claro. No lo traducen en el juego que normalmente tienen que hacer en la cancha. Cuesta más insertarlo dentro de un juego, ¿sí? Porque ves como que están adormecidos los chicos. Hay dos generaciones los que siguen este ciclo que no lo vieron jugar. Así que déjame que diga quién era Jorge Olivo en la cancha. Lo llegué a ver. ¿Lo llegaste a ver? Sí, le saqué. Agarrate, pero después era chico. Argentinos maravillosos. Yo tengo el recuerdo de aquel 5-4 en el Monumental. Partidazo. El año 86. Uno de los mejores partidos. Seguirlo por la radio, sin ser ni hincha ni de River ni de Argentinos. Y quedar emocionado, perplejo y recordar, pasado 30 años, Jorge, un partido por radio, una cosa maravillosa. Desde muy chico, pero muy chico, te estoy hablando, 15 años, ya jugador de primera división, parecía que llevaba 5 años de primera y llevaba 3 partidos. De gran clase, un defensor, cabeza levantada, uh-huh, mucha técnica, amagar, salir jugando, cortar con las dos piernas, sí, no, pero eso después. Central. Él arranca de 4, Club Chico de Mar del Plata, pero muy popular. Muy popular. Alvarado es casi, te diría, el Boca marplatense. Aldo Silva y Alvarado se disputan, digamos, la popularidad. No, pero más Alvarado. Mucho más. Ahí no me voy a meter por eso. Tiene que ver con tu corazón. Tiene el torito. No, pero mucho más. Pero además salieron varios ahí, porque Palacio de tu época fue a Boca. Sí. Vos a San Lorenzo. Palacio viene conmigo. Ah, fueron juntos. A ver, vino Lofredo, Palacio y yo. Está. Quedo yo
Palacio viene, y, pero viene como el puesto de él de 6. Ah, no, yo lo tenía como... O él jugaba de 6 allá en... Ah, sí, pero te parecía que después iba... Queda Lofredo. Goleador. Sí, pero lamentablemente tuvo un problema de bota. Mirá vos, estás jugando. Y no pudo jugar en todo el tiempo que estuvo, en todo el año. Entonces Palacio, cuando regresa a Mar del Plata y empieza a jugar a bola, lo ponen en el medio campo. Es el puesto, que es el puesto donde él vuelve y empieza a jugar en Boca. Puede ser, a ver, si no le erro, porque pasaron muchos años, algo del mejor Tevez y algo de Palacios, o sea, esa gambetita sí, corta, ese movimiento, jugador, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay un parentesco ahí. Tenía, sí, tenía cosas. Esa gambetita, que iba a Chile y la rompe en Chile. Vale, Chile era ídolo. Un jugador. Algo más para, bueno, ya vos lo viste, está bien. Estás aprobado, pero para los que no lo vieron. Escucha, arranca de 4. Sí. Va a San Lorenzo. Pero no arrancaste de 3. No, de 4. Arranca de 4. Va a San Lorenzo. Pero su Beldía no te pone de 3 en San Lorenzo. No, pero después. Sí, claro. Estamos hablando del 67, 68, va a San Lorenzo. Pero después, ¿qué pasa? Hay un periodo muy bueno de San Lorenzo. Suben varios muchachos que ya estaban con Duchini. Cuando vos llegaste, yo no sé si alcanzaste a estar con Duchini. ¿Llegaste a estar con la Reto? Decirme, déjame. Holguín, Ramón Heredia, Ayala, Espósito, Espósito son más viejos, Figueroa también, son más grandes. Enero Ortiz. A ver, Enero Ortiz es más chico que nosotros en la categoría. Te explico más ver, o menos cómo. A ver, la camada. La camada nuestra estaba, de los que jugaron en San Lorenzo, Puchi Sánchez, Maletti. Los que llegaron. Los que llegaron, sí. Ramón. El Tano Pacini no, en esa no llegó, no ahí llegó. En San Lorenzo, jugó en otro lado, había varios que jugaron en el, pero ahí en de los que llegamos fuimos nosotros, el Flaco Rodríguez después atajó en Boca, qué sé yo, ¿la pero Pantera? No, claro. Sí. Estaba la Pantera, no me acuerdo. Era de la categoría pero, nuestra. No lo sabía. De la categoría inferior, o sea, un año menos, estaba el Negro Ortiz, que eran los dos, con los dos esos ganaban los campeonatos. Ortiz. Ortiz. El Negro Ortiz y Chaparro. Chaparrito, Juan de la Raúl, Cruz. Juan, Raúl de la Cruz Chaparro. Qué jugador. Y en la categoría, dos años, un año más arriba estaba Cacho Heredia. Y un año más arriba de Cacho Heredia estaba Ratón Ayala. Qué va. Llegaron todos. La mejor categoría de todas, la mejor de todas, era la de Ratón Ayala. No perdía nunca. La del 50 era se juntan todos en el 72, se juntan todos, ganan los dos campeonatos. En el 72 se produce, un año antes, creo que fue en el 71 o en el 70, que sacan la reserva. Bien. Viene Inomirielo en el 71, sí, a San Lorenzo, y hace una limpieza espectacular. Y ahí saca, que no entendía nadie, pero bueno. Jugadores que la verdad que nosotros nos sorprendíamos verlo, acá el caso de que Bordón, Miguel Ángel, que me acuerdo, Miguel, le pegaba con un sí, era bárbaro. Bárbaro. Y bueno, yo cuando sacan la reserva, yo estaba jugando en reserva con edad de quinta, vuelvo a mi división, estaba Ernesto, don Ernesto ahí, y me dice va al banco porque había venido Miguel. Es más, vivíamos juntos con Miguel en la pensión. Qué grado. Y la rompió en Chacarita, ¿te acordás? Sí. Figura. El loco Promancio también. Promancio, me acuerdo. Bueno. Yo, que estaba jugando de 4, no juego. Y un día me dice, ¿se anima a jugar de 2? Sí, le digo. ¿Eso quién? ¿Miguel? ¿Miguelero? No. Duchi. ¿Qué va? Ahí empiezo a jugar de central. Y un año y pico después, debuto en el. Un año creo que fue. En el 71, debuté en primera jugando de central. Bueno, ahora para cómodo. Disculpame, todavía no se dimensiona. Campeón con la Independiente y después de 6 campeón con el Argentino Junior. Claro. Ahora no se dimensiona lo que. Independiente, en el salón eso de 2. De 2 y de 4 y de 3. Y bueno, de los que. Los distintos cuatro puntos de atrás. Independiente de 6. En Independiente de 6. Con Villaverde. Claro. Y en Argentino Junior con Pavoni. Con Pavoni. Y llegan a la final del Mundial Interclubes con Argentino Junior. No, pero. No, un comentario. No se dimensiona todavía los servicios de Enrique Duchini del fútbol argentino. ¿No? De Ernesto. De Ernesto. No, no se dimensiona. Para mí. Para mí fue lo más grande
a ver, como captador y preparador de jugadores. Y como persona, como ser humano. Personal, te conté la de Ramón, acá la contó Ramón acá en este programa. El padre quería que siguiera el estudio, estaba estudiando. Ellos vienen en Lanús, ¿te acordás? Los Heredia vienen en Lanús, han venido de Córdoba. La mamá, para evitar el conflicto familiar, se lo va a ver un día por su cuenta, sin decirle nada. Ni al padre. Es buenísima. Es buenísima. Esto es sorprendido, era la época suya, estarían en cuarta, claro, en quinta. Año dice, anterior. Mire, discúlpeme, don Ernesto, dice, el negrito, Ramón, dice, ¿tiene condiciones? ¿Va a llegar? Dice, porque mi marido quiere que estudie, que termine el secundario, que trabaje en la imprenta donde está él. Señora, dice, su hijo, dice, ¿ustedes cómo viven? ¿Cómo era así? No, dice, vivimos clase media, más o menos. Dice, bueno, le va a poner un remis en la puerta, una limusina, va a llegar a la selección, va a llegar a Europa. Es cuestión de esperar, dice, no se olvide que recién tiene 17 años. Se cumplió todo. ¿Qué hizo Ramón? Un maestro se entera sin con par. Los años. Ramón figura, va al Atlético de Madrid, champion, sí, selección, mundial, todo. Se entera porque la madre dice, mira, yo hice esto. Cuando vuelve en uno de los viajes, contó acá, lo va a ver a don Ernesto. Todas las mañanas don Ernesto, ya jubilado. Café del Imperio frente a él, Chacarita, iba siempre a verlo. Le va a hacer una locura, le tapa los ojos, dice, yo soy, a ver si me ubica, dice, yo jugué. Yo soy el negrito Heredia, dice, honesto, dice, me contó mi mamá lo que usted le dijo hace 15 años. Dice, me ha ido muy bien en Europa, dice, necesita algo, necesito un auto, un departamento. Dice, puedo yo, dice, en esta conversación súmelo el ratón Ayala que me dijo, si lo vas a ver a don Ernesto, es extraordinario, sí, la historia de vida. No, el tema es que yo la verdad que nunca vi una persona que tuviera, a ver, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos ahí en a donde está la cancha hoy de San Lorenzo, que era el campo deportivo donde la ciudad deportiva, allá en el Bajo Flores, más de 3.000 chicos, él sentadito tomando sol, claro, con su Fiat descapotable que lo dejaba ahí, y él todo quemadito sentado en un tronco mirando a todos los jugadores, decía este, un convencimiento de los jugadores. Y te digo la verdad, lo vuelvo a ver en Independiente, cuando saca todo lo que sacó, Percudán y claro. Sí, aparecieron todo. Después desaparecieron Enrique, todo. Carlos Enrique. Todos los que aparecieron ahí. Entonces, vos decís, ¿qué tipo que nunca le reconocieron nada? El fútbol argentino le reconoció nada a Duchini. Le reconocieron a Duchini en San Lorenzo, pero cuando ya estaba pobre. Ya grande. Ya muy grande, sí. Después, al poco tiempo falleció, pero nosotros estuvimos ahí con él y todo. La verdad que un gusto estar con él. Escucha, me agrega, Pinino más, si lo lleva de puntorero, perfume, todos esos son todos de Chile. Ahora, ¿no faltan esos maestros en esto que veníamos hablando antes para decirle a los pibes, mire, usted es defensor, pero puede salir jugando, usted tiene la posibilidad, la característica para poder hacerlo? A ver, porque hay una parte. Donde el fútbol argentino, de ir así, va para allá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le pasa al fútbol argentino lo mismo que le pasa a muchas cosas en Argentina, con el tema de que viene uno que se le prende la lamparita y dice, yo voy a hacer un negocio de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Encuentra en el camino a un técnico y le dice, mira, vos querés dirigir, sí, bueno, pero hay que sacar resultados. Olvídate de sacar jugadores. Incluido infantiles inferiores. Todos. Incluido, todos. Claro. Hubo por años, y que todavía hay algunos, que se venden para ganar títulos en las inferiores. Ganan títulos, pero no sacan jugadores. Pero eso pasó por mucho tiempo. Un montón de coordinadores que iban a buscar chicos de infantiles que midieran 1,80, 1,90, que no necesitaban jugar bien, sino que eran altos, les tiraban centro y hacían así. Sacó chapa, el arquero salió campeón la novena, la octava, la séptima, a partir de ahí se arma. Entonces, ¿qué vendían los dirigentes? Estamos en inferiores, perfecto, claro, que sé todos los títulos que ganamos. Ahora, ¿cuántos jugadores sacaron? ¿Cuánto día? La historia de los equipos, fíjate la historia de San Lorenzo, que era uno de los equipos que más jugadores sacaba. Independiente. ¿Cuántos jugadores fueron saliendo?
hasta que estuvo Duccini. Es lo que te digo, Reynoso, Bufarini. No, pero no hay maestros, hay un problema en el fútbol argentino que no hay maestros. Y bueno, pero por eso está este hombre en Independiente, que pobre la que tiene. A ver, están buscando ahora, yo digo... Digo, a ver Jorge, a ver si coincidís. Hace no muchos años, vamos a poner 20 años atrás, si un técnico pedía un lateral es porque tenía que ser muy bueno, hacer una diferencia, porque si las divisiones inferiores no tenías un lateral, estabas en un problema. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿por qué el fútbol argentino, no puede, o uno lo ve todos los fines de semana, hasta a nivel internacional, ¿por qué el fútbol argentino no tiene laterales? Tiene carrileros, esta cuestión tan ambigua que es el carrilero, que en definitiva uno no sabe si es un... Un 4, un 8. Claro, un 7, no nos queda muy claro. Sorín es el ejemplo, a mi gusto, emblemático. ¿Cuál es el problema que tenemos en justamente en esa formación, en ese lugar del campo de juego? El tema es lo mismo que venía comentándote recién. Cuando empiezan con el tema de sacar campeonato, claro, los diferentes técnicos de ahí, cada uno, como hizo el hijo de Grondona en los juveniles, le dio libertad para que cada uno jugara como se le antojara. ¿Sí? Entonces, yo juego con línea de tres. Perfecto. El año que el otro pone el en séptima o sexta, o la que, cualquier división salvo la cuarta. Juego con línea de tres. El otro, yo juego con línea de cuatro. El otro, yo voy a libre y stopper. Ahora, ¿qué es lo que llega? Nada. Claro, no sabe nada. No llega sabiendo nadie. Claro, está claro. Todos los equipos. Está claro. Todos los equipos que antes se trabajaban en inferiores, más allá de don Ernesto, tenían una idea que era una línea que salía desde los infantiles hasta la última división de los juveniles, ¿sí? Y que jugaban de la misma manera, o la misma idea. Con idea, claro. No, de bueno, la eso ocurrió en Argentino Junior, vos llegaste ya grande Argentino Junior, pero Argentino Junior siempre tuvo, te diría hasta una política de la dirigencia, de priorizar el buen jugador. Estudiantes. Y te digo más, yo creo que si en vez de ser en la Argentina, lo que pasó con ustedes y con la otra selección que ganó, hubiera sido en un país de Europa, todos ustedes tendrían una función casi docente. Bueno, o sea, vos, La Rosa, de los que yo recuerdo, ¿no? Sí. Que podrían estar perfectamente en clubes, ya sean grandes o chicos, pero siendo gente de experiencia, Burruchaga, Ruggeri, Olguín, La Rosa, Ardiles, todo. ¿Cómo es que no están aprovechados? Es que tendrían que serlo. A ver. Nosotros hace unos años atrás presentamos, sabiendo todo esto y habiendo conocido de la manera que se manejaban en Europa y en otros países, inclusive buscando la posibilidad de que sean reconocidos las dos selecciones, porque, muchos de los que estaban en AFA, los dirigentes, pensaban que ganar un título del mundo era fácil. Era muy fácil. Cuando lo lográs con poco tiempo, aparte de diferencia, 8 años... Entonces, ¿qué pasa? Sí, y después del 86 al 90, de pronto subcampeonato. Con nada, un equipo que no jugaba nada, pero tenía algunos nombres, llegó a subcampeonato. Claro. Entonces, se pensaba que de pronto sí, más o menos podían tener la posibilidad. Pero, ¿qué pasa? Se olvidan de lo que se trabajó. Cuando se va José de la selección, Pekerman, sí, se termina la posibilidad de tener una línea de juego diferente. Lo que no se respeta y que no se respetó nunca, porque había una creencia de que no era ni el técnico, ¿sí? Claro. El que de pronto podía armar algo así, sino los jugadores que él elegía, si no era necesario que un técnico se desaprovechaba. Vos me decías, ¿por qué se desaprovecha? Y porque nosotros presentamos un proyecto para trabajar con todos ellos, con las dos selecciones, no con una sola. Habíamos armado con Pizarotti, Omar La Rosa, Villa y yo un proyecto que lo presentamos. Y en su momento, cuando lo presentamos, Grondona estuvo feliz. Estuvimos reunidos allá en el predio, las dos selecciones. Más, él estaba convencido de que estaba todo bien. La idea era trabajar con todos los juveniles, aparte de hacer
cuando venía alguna delegación o algo, nosotros presentarnos, llevarlo a donde tenía que llevar, como hacen en todo el mundo. Recorrer un poco el interior. Claro, conocer todo. Y hacerlo los campeones del mundo. Una alegría bárbaro. Duró poco. Porque nosotros le dijimos, nosotros lo que queremos, ¿sí?, es un reconocimiento para todos. Que esto dure para todos, como lo hacen en todo el mundo. Discúlpame, porque sé que estás cumpliendo la función docente en la Asociación de Técnicos, lo hablamos con él. ¿Qué pasa si la Asociación de Técnicos como institución, esto no sé si se podrá hacer, pero digo, ustedes son la mayoría de los que son técnicos, ni hablar del caso tuyo, el caso La Rosa, Luque que está con ustedes y otros muchachos, tienen que ver con la asociación. ¿Qué pasa si como institución se presenta también ante AFA y se busca la manera de aprovechar esa riqueza, esa experiencia, que no quede como una cosa suelta, como que Olguín, como si fuera un cabo suelto junto con... No, sino una cosa más institucional, de más fuerza. No funciona eso. No funciona porque no funciona todavía la posibilidad de que todos pensemos de la misma manera. ¿Sí? El tema es si los todos los campeones del mundo pensáramos de la misma manera. ¿Sí? Tendría más fuerza. Tendría más fuerza. Ahora, hay algunos que les interesa y hay otros que no les interesa. Entonces es difícil llevar adelante algo que no es totalmente decidido por todos. No hay una coalición de decir, vamos todos para adelante. Hubo dos experiencias, Jorge, en estos últimos años, lo mencionamos un ratito antes de... Ya, en el momento que vos llegabas, los del básquetbol ganaron todo, la generación dorada, han jugado Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, todos se le plantan a la dirigencia y de algún modo impusieron sus condiciones, se tuvo que reestructurar la dirigencia, ahora tomaron posiciones de cola. Los de Uruguay, lo hablamos también, se plantaron, que son posteriores a vos, se plantaron Godín. Los de Uruguay, ellos están recibiendo por ley, un reconocimiento los que ganaron en el 30. Uh-huh. Bueno, entonces, las familias, claro. Nosotros inclusive presentamos en el Congreso, yo presenté un proyecto... Para que le hagan el reconocimiento al 78, por lo menos. Que le hagan un reconocimiento a las... No, nosotros lo pusimos a las dos. 78 y 86, está bien. Nosotros pusimos a las dos. Es más, yo lo tengo al proyecto ese, que en ese momento estaba esta gente, alguno de esta gente que lo llevaron adelante. Ritondo creo que fue el que empezaba en ese momento, pero después se fue degenerando un poco todo el tema de la presentación, porque la idea era esta. A ver, nosotros veíamos que todo atleta olímpico, uh-huh, ¿sí?, tiene reconocimiento de la Secretaría de Deportes y de la Vida, sí, claro. ¿Sí? Los que ganan representando y ganando algo para la uh-huh, Argentina. Entonces nosotros decíamos, a ver, nosotros a nivel selecciones ganamos lo máximo que puede ser en el fútbol. Estamos representando al país. Totalmente. ¿Vos entendés que la Asociación del Fútbol Argentino y tal vez otros estamentos de este país quieren barrer debajo de la alfombra del Mundial 78 por tal vez algún plurito moral? No te lo pregunto porque es un tema muy complejo, es un tema que es para algunos sectores de la sociedad es intragable. Hay un hecho deportivo, eso es lo que también tendríamos que tener en cuenta. El hecho deportivo fue el primer campeonato mundial del fútbol argentino, es el punto. Hay un prejuicio por el tema de la dictadura. Pero a ver, si vamos con los prejuicios y si uno estudia la historia de lo que fue el fútbol mundial... No, está clarísimo. Empezá por Italia y Mussolini... Podíamos sumar. Juegos Olímpicos del 36 con Hitler. Entonces, a ver, estamos hablando de que nosotros acá, como si fuera la única vez que nosotros hicimos fútbol con los militares en el poder. Nosotros acá en el poder estuvimos a los militares un montón de veces y el fútbol nunca se paró. Yo digo que hay un hecho más grave todavía, uh-huh, y que ahí sí es donde nadie dice nada y donde la AFA tendría que haber parado por lo menos y no ir, que fue en el año 82, cuando nosotros estábamos en guerra con Inglaterra y nosotros, parte de nosotros que estábamos allá, no teníamos la familia al lado. Yo hablaba con mi señora me decía, no, yo estoy escuchando
de que estamos ganando. Entonces, el tema de que se vaya a jugar cuando el país está en guerra, no es lo mismo que decir, tenemos un gobierno que son militares, porque hasta ese momento nadie sabía nada. Yo di un montón de veces charlas donde a mí me preguntaban, si yo le digo, a ver, ¿ustedes piensan que nosotros nos van a venir a contar los militares que estaban haciendo? ¿Sí? Entonces acá tenemos que culpar también a la gente que iba a la cancha, a los padres de muchos de ustedes que habían ido a la cancha a ver, alentar. Un millón de personas en el obelisco. Entonces toda esa gente, le digo, la vas a involucrar. O sea, me responsabilizas a mí. Claro. O sea, el inconsciente colectivo me responsabiliza. El tema de Malvinas, por esto que estás comentando bien ahora, uno de los primeros por haber leído yo que hizo como una especie de mea culpa, diciendo que nosotros estábamos en una situación mala por lo que estaba pasando con los soldados nuestros, fue Valdano. Valdano salió al cruce, quedamos muy mal. Vos imaginate esto. Cuando vinimos acá, nosotros nos dieron con un mal. Nos mataron, sí, es verdad. Además perdieron. Si hubieran ganado, estabas todo bien. Bueno, no, está bien, sí. Ahora, imaginás qué grupo fue el que vino. Los que jugaban acá, sí. Claro. Aparte, y otros que se quedaron allá, que no jugaban afuera, pero se quedaron allá, ¿sí? Pero siempre los que poníamos la cabeza era el grupito de abajo, que nos daban siempre... O sea, vos, Filiol, Tarantini... Todo. No, Tarantini que... se quedó allá, Filiol, no sé. Gallego volvió, vos volviste, sí. Luque, los que volvieron. Sí, Galván, Oviedo, qué sé yo, los que éramos el grupito, lo mismo que pasó en Uruguay, todo, siempre pasaba lo mismo, el grupito ese que llegaba y poníamos la cabeza. El tema es que no podíamos decir... Mirá, la verdad que no estábamos concentrados porque estábamos, yo hablo con mi señora, está en guerra, uno escucha en la televisión que van, estamos viendo lo que está pasando, dicen que van a tirar una bomba en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cómo querés que me concentre? Claro. Ahora, claro. No pudimos decirlo. ¿Vos crees que en los años que pasaron algún periodista mencionó algo de eso? No. Interesantísimo. Bueno. Nadie, y la verdad... Es lastimoso. La última. Es una espina, ¿eh? Lo estás diciendo como si fuera una espina. Sí, déjame la última. Y a mí, ¿sabés por qué me duele más? Porque muchos de nuestros compañeros, como sea, tampoco lo tuvieron en cuenta. Claro. Una última, porque vamos a tener que volver a... Vas a tener que volver a hacer otro programa. Vas a tener que volver el mes que viene. Pero antes de cerrar este primer capítulo, que me parece que es algo que vos lo tenés hace rato en la cabeza dando vuelta. ¿Por qué? Todos los dirigentes del fútbol argentino, en su mayoría ninguno jugó al fútbol, ninguno tuvo ni siquiera una foto en el potrero, son todos gente de escritorio, profesionales, abogados, contadores. ¿Por qué ustedes, los grandes protagonistas de la historia, tienen más que ver, digamos, con las decisiones? Esa te la dejamos volver el mes que viene, venite el mes que viene y despachate de nuevo. ¿Cómo puede ser que los tipos que hicieron grandes del fútbol argentino estén afuera? Y los que están adentro son contadores, licenciados en ciencia económica, abogados. Marketing, publicista. Bueno, vos decime, a ver, respondeme cuántos... No sé si vas a poder salir jugando en esta, capaz que la tenés que mandar a la tribuna. ¿Cuántos representantes de futbolistas son exfutbolistas? ¿Qué son? Excelente. ¿Qué son? Son todos contadores y abogados. Entonces... Muchos se reciben de abogado, ¿para qué? No para hacer abogacía. Tomar decisiones. Y en otras cosas que son más interesantes porque tienen más... Y más redituables. Bueno, vamos a más redituables. Desde acá, desde Villa Crespo y de este café donde está toda esta gente, allá están los abuelos de Manuzó, yo vamos a poner una pancarta que diga Holguín diputado por Villa Crespo. Holguín diputado nacional por Villa Crespo. ¿Te gusta esa? A mí no me interesa. A ver. Hay cosas que no... Yo digo siempre que uno tiene que hacer lo que siente y que sabe hacer. A ver, yo me han ofrecido otras cosas y nunca he aceptado. Siempre trato de estar en lo que entiendo y que sé que lo puedo hacer bien. Ahora, estar en otro lado donde no entiendo y no puedo hacer nada, no me gusta. Porque como no lo entiendo,
me pueden pasar por arriba, entonces ahí es como que... Tus hijos están en otra actividad, ¿no? No, uno está conmigo trabajando. ¿Uno está con vos en el juego? El otro sí, el otro es analista de sistema. O sea, está con informática. Informática. Qué grande. Hagamos algo, hagamos algo porque... No, invitémoslo para... Sí, lo tengo que invitar para el mes que viene. Va a haber segunda ronda. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Por favor, un gusto estar con ustedes.